Lo siguen viendo. El paso de misterio de la Hermandad del Caminito se adentra en la plaza de Pío XII, plaza de la Catedral, acompañado por el quinteto de metales de la banda de música de Julián Cerdán de la vecina localidad de San Lucas de Barrameda. Un paso de misterio este que viene desde la capilla del Caminito, cargado por la cuadrilla comandada por José Luis Pájaro, que también lo viéramos ayer comandando otro de los pasos de los que participarán en este ejercicio del Via Crucis Magno. Thank you.
vasito, Pedro. Toca con contento. Sí, sí. Despacito. Venga, a la izquierda. Poquito a poco, ¿eh? Venga, Pepe. A la izquierda. ¡Qué pompa! Venga, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la otra. A la derecha de atrás. A la derecha atrás. A la derecha atrás. Pues de esta manera tan solemne, con la interpretación de la marcha del maestro Pascual Marquina, procesión de Semana Santa en Sevilla, llegaba hasta el inicio de esta rampa que da acceso al primer templo gaditano, el paso de misterio de la Hermandad del Caminito. Una manera muy solemne y a la par que muy cofrade, que ha hecho las delicias de multitudinario público que se congrega en estos momentos en la plaza de la catedral. Debemos recordar que esta Hermandad del Caminito es la primera de las que hoy accederán a la Seo Gaditana. En estos traslados que comenzaran bien entrada la tarde en varias de las parroquias del centro del casco histórico gaditano. El grupo escultórico que ahora están viendo en sus pantallas representa a Jesucristo en los brazos de la Madre de las Angustias tras ser desclavado de la cruz, del Santo Árbol de la Cruz. Fue realizado en 1748. Los últimos estudios atribuyen a estas imágenes a la gubia de Diego Roldán y Serrallonga, autores cercanos al círculo de los Roldán. No hace mucho fue restaurado por Vasallo Parodi y por José Miguel Sánchez Peña. Al igual que ayer pasara, son muchos ya los minutos de retraso que con los que va a acceder al primer templo, bueno, pues esta primera hermandad que llega a la Santa Iglesia Catedral Gaditana. Vemos un esorno floral en este paso de misterio de la Hermandad del Caminito, muy elegante, muy bello, conformado por un monte de rosa de color rojo sangre y flores verdes asilvestradas que dan, representan ese momento de la piedad de María en el Calvario. Suena el llamador, José Luis Pájaro se dispone a llamar a su cuadrilla de cargadores, que de nuevo levantarán al paso para llevar de forma elegante esta Virgen del Caminito hacia la Catedral Gaditana. Suena ya el quinteto de metales, la cuadrilla se prepara y el paso de la Virgen del Caminito al cielo. Thank you.
suenan las horquillas, suena el tambor destemplado. Suenan las horquillas, suena el tambor destemplado. Y el paso de misterio de la Virgen del Caminito comienza la subida a esta rampa de la Santa Iglesia Catedral. El quinteto de motares de Julián Cerdán interpreta una nueva marcha. Pues con el Ave María de Caccini se está entrando en este momento el paso de misterio de la imagen del Caminito en la Santa Iglesia Catedral.